Pac Center. Juan 3:16 dice. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Dios creó al hombre God created man para que tuviera una relación de intimidad con so él. So he can have an intimate relationship. With him. Cuando Dios hizo a Adán, when God created Adam, él lo hizo perfecto, he made him perfect a su imagen y semejanza. Under his image, le dio instrucciones específicas, he gave him specific instructions de lo que debían y no debían de hacer. What he should do and should not do. Hubo seducción de parte de Satanás. There was seduction on Satan's part. Y entró el pecado. And sin came in. La Biblia dice porque entró el pecado entró la muerte. The Bible says that because sin came in. Death came. Y de ahí la enfermedad, and from there sickness, la maldición, the curse que nos ha afectado that a has todos. Affected all of us. Y la Biblia dice, and the Bible says en Romanos 3, in Romans 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Todos acá, all of us here, hemos pecado. We have sinned. Y lo que vamos a hablar en los próximos talleres, and what we're going to speak of in the next workshops, tiene que ser el resultado, has to be the result, de usted entrar en una nueva relación con Jesucristo. For you to enter into a new relationship with Jesus Christ. Porque la Biblia dice, because the Bible says, en 1 Juan 3:4, in 1 John 3, verse 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. El pecado nos separa de Dios. The sin separates us from God. Y nos lleva a escondernos de Dios. And it takes us to hide away from God. Cuando venimos a Jesucristo, when we come to the Lord Jesus Christ, por un hombre, la Biblia dice, by one man, the Bible says, entró el pecado. Sin entered. Que se llama Adán. It is, and he's called pero Adam. Por otro hombre, but because of another man, Dios hecho carne, God made flesh, que se llama Jesús, his name is Jesus, entró la vida eterna. He came into eternal life. Y hoy, and today, Dios quiere darte a ti esperanza y seguridad. He wants to give you security and hope. Cuando yo termine este segmento, when I finish this segment, usted y yo tenemos que estar claros, you and I have both have que to be pertenecemos clear a Jesús, that we belong to the Lord Jesus y que Christ, todos sus pecados les son perdonados, and that all of your sins are porque forgiven. La Biblia dice en ningún otro hay salvación, and because he says in the Bible says that no other sino there is salvation, en el nombre de Jesús. If not in the name of Jesus, levante su mano conmigo, lift your hands with us, y diga yo confieso, and say I confess, yo confieso, I confess que Jesús that Jesus es el Señor de mi vida, is the Lord of my life, y me puede perdonar, and he can forgive me todos mis pecados, all of my sins, todos mis pecados, all of my sins. Amén. Amen. Hechos 3:19 dice, Acts 3:19 says, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Ahora, una cosa es remordimiento. Now, one thing is restoration? No, to feel sorry. To feel sorry. Y otra cosa es arrepentimiento. And another thing is to say I'm sorry. No, to repent. Oh, to repent. Una cosa es yo darme pena. One thing is for me to feel sorry. Y otra cosa es arrepentirme. And another one is to repent. Hoy donde Dios quiere que lleguemos, today what God wants us to reach, es al arrepentimiento. Is to the repentance. Porque sentirme apenado por un pecado que cometí, because feeling sorry for a sin that I committed, no necesariamente me lleva a arrepentirme para no volverlo a cometer. Does not necessarily bring me to the fact that I can repent. Entonces, parte del arrepentimiento conlleva un elemento de culpa. So part of the repentance is brings it's an element of guilt. Si no hay culpa, if there is no guilt, no hay energía para pedir perdón. There is no energy to ask for forgiveness. Y yo necesito pedir perdón. And I need to ask for forgiveness. Yo necesito pedir perdón. I need to ask for usted forgiveness. Usted necesita pedir you perdón. You need to ask for forgiveness. Porque es lo único que le da fuerza. Because it's the only thing that empowers. Para usted no volver a hacerlo. To not do it again. Entonces cuando pedimos perdón y nos arrepentimos, so when we repent and when we ask for forgiveness and repent, renunciamos al pecado. We renounce of the sin. Y esta frase usted la va a escuchar durante el día. And this phrase you will hear it during the day. Le quitamos el derecho legal
We take the legal right que Satanás tiene sobre una área de nuestra that vida. Satan has in one area of our lives. Ejemplo. Example. Adulteré en algún momento. I committed adultery in one area, in one time. Forniqué, tuve relaciones sexuales sin estar casado. Committed fornication at one time. Estuve en drogas. I was in drugs. Que lo que hace es daña el cuerpo. That only ruins my body. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. And the body is a temple of the Lord. Dije mentiras. I said lies. Robé. I robbed. Le falté respeto y no le di honra a mis padres. I lost respect to my parents and I did not honor them. Todo eso y mucho más es pecado. All of that and very much more is sin. Entonces, muchos de nosotros, so many of us, en nuestro lugar de adoración, in our time of worship, aceptamos el perdón de Jesús. We accept the forgiveness of pero the Lord, no sentimos dolor por algunas áreas de pecado. But we don't feel pain or guilt for certain areas of sin. Y el resultado es que Satanás tiene derecho a meterse ahí. So that Satan has the right to get into that. No estamos diciendo que usted no es salvo. We're not saying that you're not saved. Porque la Biblia dice que todo el que confesara el nombre de Jesús será salvo. Because the Bible says that all who have confessed the Lord Jesus Christ are saved. Pero lo que estamos diciendo que en unas áreas de su vida, but what we're saying is in some areas of our lives, Satanás tiene derecho. Satan still has the right a molestarle to bother para que vuelva a practicar so that you can otra vez el continue back to the practice of sin. Y hoy usted no puede salir con esas áreas sin confesar. And today you cannot leave here without leaving and confessing. Cuando usted confiesa a Jesús, when you confess Jesus, no a los hombres, not man, a Jesús, to Jesus, porque Él es el único que puede perdonar. Because he is the only one who can forgive. Usted queda libre de esas áreas. You become delivered from those, entonces, from those areas. Esto es como ir al doctor. This is like going to a doctor. Y usted puede tratar de engañar al doctor. And you can try and fool the doctor. Pero hay una prueba que se llama la prueba de sangre. But there's a test that's called the blood test. Y ahí se mide todo lo que usted tiene por dentro. And everything with through the blood test you can tell of usted everything. Puede decir yo tengo mi corazón bien. You could say I have my heart as yo well. Estoy haciendo ejercicios. I'm exercising. No tengo colesterol. I have no cholesterol. Hasta que le hacen la prueba until de sangre. They do the blood test on you. Ahí el doctor sabe. That's where the doctor knows. Y eso es el trabajo hoy. And that's today's work. Y queremos comenzar de cero. And we want to start from zero. Dígale a su vecino, voy a comenzar de tell cero. Tell your neighbor, we're going to start from zero. Pero dígale, pero de aquí. But from here, tell him. Yo salgo nuevo. But from here, I come out new. Hay alguien new. Que va a salir nuevo. Is there someone who's going to leave new from entonces, here? Entonces, Juan 10:10. So John 10:10. Dice, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. But it says, but I have come to say to you that you may live and have it to its fullest. No, Juan 10:10. The thief does not come but to steal and kill and destroy. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? So what is the devil's work? Robar, to steal, matar, to kill, y destruir. And destroy. Créame que el trabajo de Dios no es robarle nada. Believe me that the work of the Lord is not to destroy or kill ni matar nada, to kill anything, ni destruir nada. And to destroy anything. ¿Quién hace el trabajo de robarte, matarte y destruirte? Who Satanás. Does the work of to kill, destroy and steal? Satan. Entonces diga conmigo, estoy en guerra. So say with me, I'm at war. Usted tiene que entender que sea cristiano usted o no, confiesa a Jesús o no, usted está en guerra como quiera. You have to understand that whether you're Christian or not, you serve the Lord or not, you're at war with Satan. Y esa guerra, and that war, se está librando en su casa. It's liberating in your sus house, hijos, and your children, sus hermanos, and your brothers, sus familiares, and your family, el compañero de trabajo, your coworkers. Aunque no se hable de eso, estamos en guerra. And even though you're not speaking about it, we're still y por in si war. Acaso, no importa el tiempo que usted lleve en el evangelio. And it doesn't matter how much time you're in the church. ¿Cuántas veces usted ora? And how many times you pray? Todos los días hay guerra. Every day there's a war. Porque el trabajo y la agenda de Satanás es matarle. Because Satan's agenda is to kill you. ¿Cuál es el trabajo? What is his work? Dañarle su matrimonio. To ruin your marriage. Que usted sea un infeliz. So that you be unhappy. Que usted entre en pecado. So that you go enter into sin. Que usted se mutile el cuerpo. So that you mutilate your body. ¿Cuál es el trabajo? What is his que job? Que usted peque. So that you sin. Entonces, lo que queremos hacer so that what we want to es do cerrar acceso. Is that we want to close that access. Y como único se hace, and the only way to do it es viniendo a la cruz de Cristo. Is coming to the Christ, to the cross of Jesus. Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Jesus suffered on the cross. La maldición por nuestros pecados. The curse of our sins. Él nos redimió. He redeemed us. ¿Qué quiere decir la palabra redimir? What does redeemed mean? Él pagó.
He paid. Yo soy culpable. I'm guilty. Voy al juez. I go to the judge. El juez dice, the judge says, si quieres salir, if you want to come out y regresar a tu casa, and return back necesitas home, pagar $10,000. You need to pay $10,000. Eso es lo que dice el juez. That's what the judge says. Soy culpable. I'm guilty. Si no los pago, but if you don't pay it, voy a la cárcel. I'm going to jail. Pero viene Jesús, but here comes Jesus, y dice, and he says, envíame a la cárcel a mí. Take me and bring, put me in jail. Y deja este hombre, esta mujer, and leave this, leave this man or woman and let them free. Amen. Amen. Y eso es lo que Jesús vino a hacer por and that's hoy. What Jesus did come, came to do for you today. Ahí es donde todos comenzamos. That is where we all begin. Cuando hablemos acerca del perdón, and when we speak of, this, of repentance, de perdón, tú no puedes perdonar, you cannot forgive, a menos que no hagas esto primero. Unless you have done this first. Porque cuando confiesas, because when you confess, y te arrepientes, and you repent, entonces la vida de Cristo comienza a trabajar then en the ti. Life of Christ starts to work in entonces you. Es hora de venir y estar a cuentas. So it is now time to come and to see. A Isaías 1:18 dice, Isaiah 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amen. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Amen. Esa es la palabra del Señor. That is the word of God. Quien único puede perdonarte de todos tus pecados. The only one who can forgive you of all es Jesucristo. Is the Lord Jesus. Entonces Christ. Esto es cortito. So this is short, y vamos al punto. And then we'll get to the point. Hoy nosotros queremos, today we want, que cuando yo lea una cantidad de temas, that when I read some themes, algunos pecados, some sins, que tú aproveches ese momento, that you take that time, y que tú hables con Dios tú personalmente. And you speak with God personally. Esto es individual. This is individually. Y que tú le digas al Señor, Señor, perdóname. And you say, Lord, forgive me. De estos pecados. From these sins. Yo quiero estar libre. I want to be free. Yo no sé lo que tú dijiste o hiciste esta mañana. I don't know what you said or did this morning. Ayer, hace un mes. Yesterday or a month ago. Y a lo mejor tú dices, es que yo siempre estoy luchando con la misma área. And maybe you say, I'm still struggling with the same area. Pero yo vengo a decirte, but I come to tell you, que cuando tú tienes una área de más fuerza de pecado, but when you have, when you're in an area of more force y tú luchas y te caes, and you struggle and en you una fall, misma área, in one same area, para eso apareció Jesucristo, for that Jesus Christ came, para deshacer las obras del diablo, to take away the sins, y aunque tú hayas caído siete veces, and even though you have fallen seven times, Dios te levantará más de siete veces. God will lift you up more than seven times. La Biblia dice, si siete veces cayera el justo, the Bible says that if the just fell seven times, siete veces te levantaría. Seven times I will lift, o sea, he will lift Jesús you up. Está aquí. Jesus is here. Su Espíritu Santo está his, aquí. His Holy Spirit y él vino here. A liberarte. And he came to deliver. Y él te perdona hoy. And he forgives you today. Así que nosotros te vamos a entregar una so hoja. So we're going to give this one hour to una hoja. Oh, I'm sorry, a sheet. Once you have your sheet, please don't speak to each other. Y usted va a marcar. And you're going to mark on this sheet. Atiéndame a mí. Please listen. Usted va a marcar ahí. And you're going to mark on this sheet. Todo pecado que usted ha cometido. Every sin that you have committed. Aun cuando ya usted haya pedido perdón and por even, eso. And even when you've already asked for even you repented. Yo le voy a decir lo que yo hago. I'm going to tell you what I do. Yo marco todo. I mark everything. Porque es que la Biblia dice, David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Because the Bible says that David said, deliver me from all the yo no sins quiero that are que hidden. Haya nada. And I don't want anything to be in me. Yo quiero que él me limpie de todos I want mis him pecados. To cleanse me of all of my así sins. Que marquen lo so, que ustedes so mark what you feel. Porque esto es algo privado. This is more private. Vamos a tomar unos minutos. Let's take a couple of minutes. Give ourselves to you, Lord Jesus. If you have finished, si usted terminó, yo quiero que usted revise esa hoja. I want you to review the list. Piense por un momento think en aquellas áreas in those areas que han sido las más pesadas that para have usted. Been the heaviest for you. Donde usted más ha luchado. Where, mostly where you have struggled. No se compare con nadie. Do not compare yourself with para anyone. Una persona va a ser mentira. For one person it could be lies. Para otro va a ser lascivia. The other one could be lasciviousness. O sea, cada quien tiene su área. So each of us have our own areas. Vamos a leer esta lista. Let's
let's read this list. Y cuando yo la diga en español, when I say it in Spanish, usted va a decir perdóname. You say forgive me. Cuando ella la lea en inglés, when I say it in English, usted va a decir forgive me. Van a decir perdóname. All right. Primero en español, después en inglés, para que todo el mundo. Si usted sabe inglés y en español, pues lo hacen los dos idiomas. If you know both languages, say it in both languages. Amén. Ponga su mano sobre su corazón. Your hand over your heart. Padre, aquí estamos, Señor. Father, we are here, Father Lord. Muy serio, muy personal contigo. Very serious and very personal. Te presentamos estas áreas. We present to you these areas. Te pedimos perdón. And we ask you for forgiveness. Aborto. Abortion. Diga conmigo, perdóname. Say with me, forgive me. Acusación. Accusation. Perdóname. Forgive me. Cuando yo diga perdóname, usted dice perdóname. When I say forgive okay? me, dígalo say en voz forgive alta. Me. Say it in loud, in a voice, loud voice. You need to wait until they say okay. Perdóname, and that way we go on a flow. Aborto, perdóname. Abortion, forgive me. Forgive me. Acusación, perdóname. Accusation, forgive me. Adulterio, perdóname. Adultery, forgive me. Falta de arrepentimiento, perdóname. Lack of repentance, forgive me. Temor a lo que digan los demás, perdóname. Fear of what others will say, forgive me. Ira, perdóname. Anger, forgive me. Ansiedad, perdóname. Anxiety, forgive me. Discutir, perdóname. Arguing, forgive me. Arrogancia, perdóname. Arrogance, forgive me. Astrología, perdóname. Astrology, forgive me. Malas palabras, perdóname. Cursing, forgive me. Falta de respeto a mis padres y otras figuras de autoridad, perdóname. Disrespect towards my parents and any other authority figure, forgive me. Incredulidad, perdóname. Unbelief or doubt, forgive me. Amargura, perdóname. Bitterness, forgive me. Falta de perdón, perdóname. Lack of forgiveness, forgive me. Engaño, perdóname. Deceit, forgive me. Rechazo, perdóname. Rejection, forgive me. Desprecio, perdóname. Despising, forgive me. Crítica, perdóname. Criticism, forgive me. Discordia, perdóname. Discord, forgive me. Peleas, perdóname. Fighting, I'm sorry. Fighting, forgive me. Enojo, perdóname. Anger, forgive me. Violencia, perdóname. Jealousy, I'm sorry, violence, forgive me. Celos, perdóname. Jealousy, forgive me. Pornografía, perdóname. Pornography, forgive me. Inmoralidad sexual, perdóname. Sexual immorality, forgive me. Chisme, perdóname. Gossip, forgive me. Murmuración, perdóname. Murmuring, forgive me. Mentira, perdóname. Lies, forgive me. La próxima lista la voy a leer una detrás de la otra y a lo último decimos un gran perdón. I'm going to read the next one all together and then when you say aloud. One great aloud, we say forgive us. No diga nada todavía. Don't orgullo. Pride. Robo. Stealing. Violación. Abuse. Hechicería. Witchcraft. Brujería. Spiritism.
lo oculto, the occult, maledicencia, evil speaking, soborno, extortion, rebelión, rebellion, lascivia, lust, inmundicia, unclean thoughts, fornicación, fornication, infidelidad, unfaithfulness, masturbación, masturbation, lujuria, homosexuality, homosexualidad, homosexuality, desobediencia, disobedience, quejas, complaints, vanidad, vanity, testarudo, stubborn, división, division, temor, fear, odio, hate, rencor, grudges, hipocresía, hypocrisy, secuestro, kidnapping, malicia, malice, mente carnal y perversa, carnal and perverse mind, impaciencia, impatience, prejuicio, prejudice, y racismo, and racism. Diga conmigo fuerte, perdóname. Say with me aloud, forgive me. Hacemos lo mismo con la última segmento. Falta de agradecimiento. Ungrateful. Maldad. Wickedness. Culpabilidad. Guilt. Venganza. Vengeance. Amor al dinero. Love of money. Irresponsabilidad. Irresponsibility. Sarcasmo. Sarcasm. Seducción. Seduction. Coqueteo. Flirting. Asesinato. Murder. Pensamiento o intentos de suicidio. Suicidal thoughts or attempts. Incesto. Incest. Cobardía. Cowardness. Abuso de menores. Child abuse. Extorsión. Betrayal. Traición. Betrayal. Glotonería. Gluttony. Depresión. Depression. Hostilidad. Hostility. Indiferencia. Indifference. Holgazán. Laziness. Materialista. Materialistic. Resentimiento. Resentment. Envidia. Envy. Vicios, adicción. Vices and addiction. Alcoholismo. Alcoholism. Mocking, egoísmo, selfishness, e idolatría. And idolatry. Ya conmigo, perdóname, Señor. Say with me aloud, forgive me, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Póngase de pie. Please stand. Thank you, Jesus. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, en el nombre de Jesús, Father God, in the name of Jesus, nosotros declaramos por el poder de tu palabra que estos pecados y otros que no hemos mencionado no tienen poder sobre nosotros y que hoy, Señor, declaramos que somos libres de toda culpa. Enterramos estos pecados en lo profundo de la mar y tú no te acordarás de ellos ni nosotros tampoco. Tampoco les recordaremos a otros los pecados de ellos, porque según nos perdonas también perdonas a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Coja su hoja. Take your sheet. Pártala en dos. Take it, rip it in two pieces. Y usted camina por aquí, los de aquí por aquí, los de acá por acá. Y usted viene acá y usted lo tira ahí. And you throw it in here. Se acabó. It's done. Eso no tiene más poder that sobre usted. No power over you. Camine hacia el frente. Please come forward. Diga conmigo, libre, and cada vez que usted suelte free. Eso. Libre. Libre. Se lo entrega ahí, libre. Bring them, say I'm free. Libre. Say I'm free. Libre. I am free. Esto hay que hacerlo mucho para que Dios nos limpie continuamente. The Lord can continue to clean us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yes, aleluya. Yes. Ahora le van a entregar a usted. Now they will be handing out. Ayúdanos. Help us. Le van a entregar a usted una hoja. They're going to give you another sheet. Y usted la va a abrir. And you're going to open it. Y te va a poner su nombre ahí. And you're going to put your name en el versículo que está adentro. And the verse that's with the verse that's inside. Ábrala. Open it. Y ponga su nombre ahí. And put your name on it. Can you stand up? Let's go. Let's go. I want you to read it in English. Put your name there. I, Caitlin, forgive myself for everything I've done, and I receive Jesus, forgiveness in my life. I close my ears to all condemnation and declare myself free from all guilt due to what Jesus did for at the cross. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hermana Maribel, ¿lo puede leer en español? Yo, Maribel Aponte, me perdono a mí mismo de todo lo que he hecho. Y recibo el perdón de Jesús en mi vida. Y cierro mis oídos a toda condena y me declaro libre de toda culpa por lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Escriba su nombre en ese versículo bíblico.
Es el mismo en inglés y en español. Just write your name in that verse. Just write your name in the verse. It's the same in English or Spanish. Lo mismo en español en inglés. Y usted camine con esa hoja. And you come and you walk with that. Y cada vez que sheet. Satanás venga a culparlo. And every time that Satan comes to accuse usted you. Le dice, you say to him. Yo soy libre. I am free. Guárdelo en su casa. Save it in your house. Póngalo en la pared. Put it on the wall. Póngalo en la nevera. Put it on your refrigerator. Enséñale a su familia, a sus show hijos. It to your family, to your que cuando children, confiesan a Jesús, so that when they confess son libres Christ, de todo pecado. They are free of all sin. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Levante Amen. Su mano al cielo. Lift your hands to the y diga conmigo, yo declaro. And say with me, I declare, yo declaro. I declare que soy libre. That I am free de toda condenación. Of all condemnation. Porque Jesús because Jesus me hizo libre. Made me free. Dele un aplauso a Jesús. Give applause to the Lord. Back Center, 299 Barclay Street. Perth Amboy, New Jersey.